Maratones Navideñas en Malvinas Argentinas. Así se llaman los desfiles y los shows aéreos, que se están realizando no en un solo lugar, al contrario, sino en muchísimos lugares, en cada barrio de este municipio. ¿Para qué? Para que la gente se cuide y para que no tenga que salir prácticamente de su casa, mirá. Bueno, hoy es el desfile navideño de la Maratón Navideña que arrancamos. Hoy estamos en Granbur. Bueno, para todos los vecinos, manteniendo lo que es la distancia social, pidiéndole a los vecinos que se queden en el frente de su casa. Así todos lo pueden disfrutar de la mejor forma. Entonces tratamos de llevar un poco de alegría a los barrios, que la gente ha hecho un esfuerzo enorme y hay que seguir haciéndolo porque nos tenemos que seguir cuidando. Con el tapaboca, con el lavado de manos, con el alcohol en gel, que es muy importante. Más que nada orientado para los chicos, la gente grande, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo enorme de quedarse en la casa los primeros meses, de seguir cuidándose en esta etapa, que lo vamos a tener que seguir haciendo porque la verdad que es un momento muy complejo en donde nos esperanza la vacunación el año que viene, pero eso no quiere decir que el virus se vaya. Así que vamos a seguir, pero no queremos dejar de brindar alegría, cultura, de darle oportunidad a los artistas que puedan trabajar, que no han podido trabajar este año, y de seguir en cada uno de los centros comerciales, de hacer que nuestros comerciantes y nuestros vecinos compren el local.